Cuando mi Dios a su pueblo sacó al desierto a peregrinar, con brazos fuertes lo guiaba hasta llegar a Canaán. Ahí les dio posesión en donde pudieran estar. El pueblo se rebeló en pos de otros dioses que no conoció. Grande y glorioso es Jehová, y compasivo en amor, en amor, porque nos vino a sacar de la esclavitud del rey Faraón. En el monte Sinaí, ahí su gloria mostró, ahí le entregó a Moisés las tablas escritas de su santa ley. Pero este pueblo rebelde no me ha querido entender, porque ha confiado en el hombre, en quien no tiene poder. El pueblo se rebeló, todo en contra de Moisés, porque buscaron el agua y no encontraron en dónde beber. Grande y glorioso es Jehová, y compasivo en amor, porque nos vino a sacar de la esclavitud del rey Faraón. En el monte Sinaí, ahí su gloria mostró, ahí le entregó a Moisés las tablas escritas de su santa ley. Pero Moisés, muy paciente a lo que Dios le mandó, él cayó sobre su rostro. Jehová una señal le mostró, le dijo: hiere la peña, con esta vara le dio. Y él, al tocar la peña, saltó el agua viva que Cristo nos dio. Grande y glorioso es Jehová, y compasivo en amor, porque nos vino a sacar de la esclavitud del rey Faraón. En el monte Sinaí, ahí su gloria mostró, ahí le entregó a Moisés las tablas escritas de su santa ley. Maldición fue la sentencia, porque abrogaron la ley, pero nació la promesa, conforme a la ley de Moisés. Este fue Cristo el Señor, nacido de una mujer, que
salvar mi alma, que estaba perdida sin Dios y sin ley. Grande y glorioso es Jehová, y compasivo en amor, porque nos vino a sacar de la esclavitud del rey Faraón en el monte Sinaí. Ahí su gloria mostró, ahí le entregó a Moisés las tablas escritas de su santa ley. Cuando de día caminaba, una nube les cubrió. Cuando de noche andaba, columna de fuego les dio, pero ellos fueron felices porque Jehová los llevó. 40 años caminaron y nunca su ropa se les terminó. Grande y glorioso es Jehová, y compasivo en amor, porque nos vino a sacar de la esclavitud del rey Faraón en el monte Sinaí. Ahí su gloria mostró, ahí le entregó a Moisés las tablas escritas de su santa ley.